cuando calienta el sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Y es tu palpitar, es tu cara, es tu flor, son tus besos, es tu beso. Oh, oh, oh. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, 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 cuando calienta el sol. Playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, 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 cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. 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 Espérame un momento. Le doy un besito y vuelvo. ¡Mira, sí! ¿Cómo le va? No nos hemos visto en otra parte. Nunca estuve allí. Qué pena, porque es un sitio maravilloso. ¿Alguien lo ha invitado a sentarse? Usted me ha sonreído. Pero no le he sonreído a usted, sino a su voz. Porque canta bonito. Bah, no soy nada más que un aficionado, señorita. Señorita, ¿cómo? Bettina Guimaraes. De buen tiempo. ¿Casada? Pero, señora, ¿cómo me ha hecho esto? ¿Cómo no me avisó antes? Déjeme hablar con su marido a ver cómo podemos remediar esta equivocación. Mi marido es en Río de Janeiro. Entonces, mire qué fácil remediarla. Pero llegue esta tarde. Debe estar tomando el avión en este momento. Buenos días, señora. ¿Ya? Sí, lleve. ¿Usted no me va a decir en qué hotel para? No. Permítame, hijo mío. Yo a ti te conozco. ¿En qué hotel te he visto? En el Hermitage, señor. Ya me parecía. Tramposo. ¿Habitación? 258. ¡Bárbara! ¡Criminal! ¿Te dijo cómo se llama? Bettina Guimaraes de Bontempo. Señor Bontempo, señor Bontempo, señor Bontempo, quiero comparecer al club de compañía. Señor Bontempo, segunda llamada, quiero comparecer al club de compañía. Esta delegación de servidoras en aire me ha conseguido el honor, ya que seré tu compañera de viaje, de dedicarte dos palabras. Elvira Latrónico, hasta ahora fuiste un pájaro de entrecasa, que solo servía para el vuelo cortito, como de perdiz. Pero ahora, gracias a tus méritos personales, tu contracción al estudio, y vaya a saber qué cuña de locura, la perdiz se convierte en águila. Y por eso ahora saludamos a Elvira Latrónico, ascendida en la fantástica ciudad de Río de Janeiro, a hostes de jet. Dentro de unos minutos, vuelo 305 a Buenos Aires, empieza tu nueva vida del aire. Un vuelo largo y veloz, tan largo, que al final una siempre termina pescando marido. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Y es por eso que nosotras, algunas, disimulando hipócritamente su despecho, queremos entregarte como amuleto para que nunca te separes de ellas. Estas alitas de la buena suerte, ¿qué dicen? A Elvira Latrónico, la mejor compañera del aire. ¡Felicitaciones!
¿Qué haces? Pero de tu marido, no. Adiós, querido. Chao, nana. Adiós. ¿Estás triste? ¿Te pasa algo? No sé. No me siento bien. Debe ser la emoción del primer viaje en jet. Puede ser. Pero estoy dolorida, como afiebrada. ¿Quieres que te vea al médico antes de salir? No. A veces se le ocurre dejarme en tierra. Este vuelo no me lo pierdo. Anunciado para las 13:10 y hemos salido y 20. ¡Qué desorden! ¡Para hoy! ¿Y cómo andas? Cada vez me siento peor. La compañía asegura que este aparato vuela a 900 kilómetros por hora. No creo que vayamos a más de 850. ¿Y? Anda, servil y descansa. Se le llena la boca diciendo 10.000 metros de altura. Fíjese, ahí tiene. Si son 9.700, es mucho. Por fin. Y todavía le dije por fin. ¡Elvira! ¡Elvira! Por favor, avísenle al comandante que pide una ambulancia 6. Los que seguimos para Mar del Plata, ¿dónde debemos ir? En la plataforma número 1 está el avión aguardando, señor. Gracias. Amigo, me alegro que sigamos juntos. ¿Qué confianza, eh? Estas catraminas a pistón son mucho más seguras que el jet. Porque cuando las turbinas... Sordo. Estuve hablando al cohete. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Amelia Paladino, de compañía, y estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Qué tengo? Una tontería. Apendicitis. ¿Me operan? Y mañana estará bien. ¿Quiere que avisemos a sus familiares en Río? No vale la pena. Se asustarían. Luego de la operación les daré la noticia por teléfono. Como usted desee. Mi primer viaje en jet. Y mire cómo termina. Oh, no tiene importancia. Habrá muchos viajes. ¿Qué horas son? Las 6:45. Teníamos que llegar en 55 y se adelantaron 10 minutos. Así anda el país. ¿Qué pasa? ¿No traje sombrero? No importa. Guárdeme esto. Buenas noches, señor Mansilla. ¿Quiere mesa? No, gracias. Vengo a echar un vistazo nomás. Bueno. El mismo loco de siempre. Señor Mansilla, ¿sabe algo de bueno? El 8 en la quinta de Palermo. Bambuco, le juegas hasta la camisa. Gracias. Me la jugaré.
olvídate. Es cierto lo que dije, pero olvídate. Olvídate, te dije que te amaba, pero olvídate. Olvídate y no pienses jamás que lo que sé de ti alguien más lo sabrá. Así es que olvídate, ya sé que me has mentido, pero olvídate. Olvídate, también yo por mi parte olvidaré. Olvídate y no mientas jamás. Llora un poco y olvídate. 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 Y no mientas jamás. Llora un poco y olvídate. 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 Todo, todo, vamos. Olvídate. Muy bien. Olvídate. Olvídate. Pero mejor todavía. Olvídate. Olvídate. Chaucito. Olvídate. Olvídate. Es un cantor chiflado. Buenos días, Elvira. Hola, buenos días. Ante todo, ¿cómo se siente? Mañana me levanta. Maravilloso. La compañía quiere que se restablezca en Mar del Plata. 15 días como una reina en el mejor hotel. ¿Yo? Pero no tengo ropa. Tendrá toda la que necesite. Yo me encargo. Orden de la compañía. ¿Me permite, señor? ¿De viaje, señor? Se nota, ¿no? ¿Por mucho tiempo? Una semana. Ah. A 500. Llega la policía. Ojalá. Nos hemos puesto la mar de monótonos últimamente. Este ordenanza quiere hablar con usted. Noticias. El hombre. ¿Qué fue? Me llevan a dar una vuelta. Yo también quiero. Lindas. Telegrama. Páselo por debajo de la puerta. No entra. ¿Cómo que no entra? Es un telegrama espeso. ¿Usted? Uh-huh. ¿Pero se ha vuelto loco? Vine para conocer a su marido y me voy. Mi marido no está. Bueno, cuando lo haya comprobado me retiraré. ¡Señor! ¡Señor Montepo! ¡Señor marido! No está. Retírese entonces. Señora Bettina, ¿todas sus noches son iguales, así? Sí. ¿Por qué no se toma Franco la noche de hoy? ¿Se va en 5 minutos o llamo? Está bien, ya me voy. ¿Pero por qué se sienta? Me concede 5 minutos y voy a aprovecharlos. Acompáñame, por favor. No. Ajá. Si no se sienta, quiere decir que me tiene miedo. ¿Miedo a usted? Va.
Por aquí, señora. Salud. Salud. ¿Cómo le regreso, señor Montempo? Ya que cancelado. ¿Esta semana también? Voy a dictarle dos telegramas urgentes. Bueno, lo reconozco. Le he sonreído. Noticia maravillosa. Pero le he sonreído a su voz. Por eso es que le hablo, Betina. Va, todos los hombres hablan. Por eso no desperdicie su voz hablando. Cánteme. Vamos, cánteme. Nena, nena, nenita, dime si piensas también con un niño, niñito, cerca de tú. No, cerca de la ventana, vamos. Nena, nena, nenita, dime si sueñas también con un niño, niñito. Y ese soy mí. Nena, nenita querida, te busco, te sigo por donde tú vas. Mira por donde tú quieras, cuando tú lo quieras y ahí me verás. Nena, nena, nenita, dime si sueñas también con un niño gordito. Y es que soy mí. No se preocupe por nada. Diviértase y gaste. La compañía aguanta. El 24 paso a buscarla, así en Navidad está en Buenos Aires para tomar servicio. Buena suerte, Elvira. Gracias por todo. Adiós. Si sueñas también con un niño, niñito, y ese soy yo. Nena, nena, nenita, nena, nena, nenita, nena, nena, nenita. Betina. ¡Mi marido! Dijo que faltaría una semana. ¡Pilto! ¡Qué poca palabra! ¡La ventana! ¡Pronto! ¡La ventana! Betina. No tenga miedo. Es la única del hotel que tiene cornisa. Betina. 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 Pedro Pablo. ¿Quién cantaba? La radio. ¿Qué pasó? ¿Por qué volviste? El avión no pudo salir. Thank you.
¿Vas a escribir a máquina, Pedro Pablo? Toda la noche. Gerardo estaba caminando por la cornisa del hotel. Déjame dormir. Encaja. Balbuena, ladrón internacional de joyas. Pero no irá lejos. ¿Revisó su alajero, señorita? Ni pensé. Una se pone como loca de miedo. Por favor, estando yo aquí. Voy a ver. Ninguna. Ni faltará. Faraones vigila. Señorita Latrónico, una investigación oficial siempre acarría inconvenientes a un hotel distinguido como este. ¿Podríamos circunscribir el incidente a nosotros tres? Si a ustedes les parece. Muchas gracias, señorita. ¿Cómo dijo que se llamaba el ladrón? Germinal Balbuena. Con Balbuena somos antiguos conocidos. Robó en todos los hoteles donde yo trabajaba. Pero duerma tranquila, señorita. Faraón es vigila. Buenas noches. Buenas noches. Decirte las cosas por su nombre, me atrevo yo. Sí. No creas. Cada día se las grito de una manera distinta. Pero no apretás. Y tenés que apretar. Señor Marcelo, el huevo al agua. Le dije que el punto exacto del huevo al agua necesita 6 minutos y me lo trae en 5. ¿Lo llevo entonces? No, déjelo. Trataré de disimular. Vaya nomás. Permiso, señor. Por una vez en la vida, deja de mirar una pollera y mirar a mí. Terminar tus estudios. ¿Para qué? Pisar siquiera una vez las joyerías que vamos a dejarte de herencia y que tanto sudor nos cuesta a tu padre como a mí. ¿Para qué? ¿Buscarte una novia decente en vez de tus aventuras galantes y fáciles? ¿Para qué? Tío Marcelo tiene razón. Nene. Nene a tremendo sanguango. Querido, una buena muchacha te quitaría tantas locuras de la cabeza. ¿Quedan buenas muchachas, mamá? No quedarán en los lugares que vos frecuentás. Pero hay otros sitios. ¿Dónde están? Oílo, me pregunta dónde están. En la decencia están. En el sentido común. Yo dije que este huevo no estaba a punto. Pero mira, como ya... Le faltaba el mío. Le faltaban los 2 minutos. La playa está de locura. ¡Pusieron arena nueva! Bueno.
No, ya estás limpio, por favor, no hagas tanto escándalo. Y para terminar, si vos no tomás una resolución, voy a tomarla yo. ¿Y Gerardo? Luisito Balboa y Penacho Gómez Ruiz, dos atorrantes con prosapia. Pobre nene, esas malas compañías. La mala compañía es él. ¿Qué te pasa? ¿Dónde he visto yo a esa chica? ¡Dale, vamos! ¡Ladrú! ¡Este! A esa chica yo la he visto en otra parte. ¡No va tú a la vista! Te acompaño. Prepárate que voy a buscar la gorra. Vení, vamos al agua. Permítame. ¿Qué pasa? ¿Tiene permiso? ¿Permiso para qué? Para bañarse. ¿Cómo para bañarse? Sí, señor. Permiso para bañarse. ¿Usted trajo permiso? No, señor. Por eso es que no me baño. ¿Pero desde cuándo hay que tener permiso para bañarse? Disposición municipal, departamento de Acuanauta. No puede bañarse sin mostrar el permiso. ¿Y todos esos que se están bañando? Ya me lo mostraron. Betina. Usted, qué imprudencia. Mi marido está a punto de bañarse. Buena costumbre, pero le llevará algún tiempo conseguir el permiso. ¿Cómo? ¿Cuándo la veré como anoche? ¿Ah? Mañana tiene que viajar a Buenos Aires. Y se quedará 3 días. ¡Ah! Llámeme para confirmar. Acuanau, permiso de baño. Estupideces. En lugar de simplificarle la vida a los turistas, se la complican. ¡Explotadores! ¡Lo voy a hacer sacar con la boa! Señor Faraone, novedades. Se murió. ¿Por qué? Voy a estar mirándolos. ¿Qué pasó? Lo vi. En la ronda anoche. Estaba en la playa. ¿No le dije? Responde a sus costumbres. Operar en el bolso de las bañistas. Es Germinal Balbuena. Pero no irá lejos. Me consiguió aviso. ¿El arma? Sí, el revólver. Quiero dormir tranquila. Esta noche. Cuidado. Es una nena. Nunca se sabe. Retírese sin mirar, Chimure. Y 35. ¿Por qué Gerardo no está en la mesa? Según ellos, locas. Mi dosis lleva 20 gotas. Le pusiste 21. Conviene que cuides ese pulso. Tira un taxi para ir hasta el aeródromo. No, señor. Un momento. Te llevo en el coche, ¿eh? ¿Por qué? ¿Querés tener la seguridad de que me voy? Uy, tonto.
Señor Faraón, ¿la tiene? Abra la cartera. Mírese en el espejo. Disimule. Agarre. Gracias. Retírese sin mirarme. Hasta mañana. Faraón, el vigía. ¿Señorita, fue la canasta? Bueno, qué suerte, vamos. ¿Hola? Por fin. Acabo de volver del aeródromo. ¿Se fue? Se fue. ¿Pero usted vio partir el avión? Vi, papá. Voy con mi voz para allá. Hasta entonces. Bettina. No sé cómo empezar, Bettina, pero debo decirle algo de pésimo gusto. ¿Qué? Al fin solo. No, usted solo debe cantarme. ¿De nuevo? Bettina, he venido a vivir una novela. Póngale prólogo musical. Wow. No, vive allí. No sea tonto. Solo los tontos lloran por amor. Los pobres tontos dan el corazón, pero los otros te usan la razón. De esa manera pierden lo mejor. Solo los tontos corren sin pensar. Los pobres tontos que pueden fallar. ¿Cómo podrán los sabios fracasar si en el amor no saben comenzar? Usted se había ido. Otra revolución, señor Bontemps. Peligroso frente de tormenta. Tuvimos que volver. Voy a dictarle dos telegramas. Es que el amor no es cuestión de inteligencia, ni una cosa que la ciencia llegue bien a comprender. Es muy feliz con bastante más frecuencia el que a ciegas todo entrega, que el que trata de entender. Nunca sus almas tratan de ocultar. Los sabios viven en la oscuridad y algunos mueren sin llegar a más. Los sabios viven en la oscuridad y algunos mueren sin llegar a más. Bettina. ¡Se ha ido! ¿Pero en qué viajó? ¿En avión o en cápsula? ¡La ventana! ¡Rápido, la ventana! Bettina. Bettina. Pedro Pablo. ¿Quién cantaba? La radio. ¿Qué ocurre? ¿Por qué volviste? El avión regresó.
se mueva. Ladrón, ha entrado a robar. Ladrón. No le da vergüenza. Es la segunda vez que lo intenta. ¿Qué quiere encontrar aquí? Usted es la chica de la playa. ¿Por qué me miraba? Porque sé cómo se llama. ¿Yo? Dígalo. Germinal Valbuena. ¿Y para usted qué es Germinal Valbuena? El detective Faraone me lo dijo. Roba en los bolsos de las playas, en los cuartos de los hoteles. ¡Joyas! Usted es Germinal Valbuena. Bueno, sí. Siéntese. ¡Siéntese! No me haga nada, por favor. Nada mientras no haga movimiento sospechoso. Dejaré secar el saco un poco antes de irme. La pulmonía es antigua. Y yo no quiero morir de una enfermedad que ya pasó de moda. Además, estornudar frente a una dama no es correcto. ¿Y asaltarla? ¿Qué es? Señorita, no podemos disfrutar de lujos como este. ¿Puedo? Róbemelo. Total. La gente como usted no comprende al desdichado que debe robar para comer. Si yo le contara mi vida... No me interesa. Entonces cuénteme la suya. ¿A usted? Está bien. Cállela. Total, qué fácil es imaginársela. La millonaria aburrida que recorre el mundo hospedándose en hoteles de primera categoría. ¿No es eso? Sí. Por supuesto. Nunca tuvo necesidad de robar. No. De convertir la joya ajena en dinero con que pagar la operación de una madre enferma. Y viuda. No. Claro. Usted habrá llevado una infancia feliz en el palacio con parque, fuente con pececitos rojos y pileta de natación, ¿verdad? Sí. En cambio yo, nacido en la miseria, descalzo, reventado, con hambre y con sed. Sobre todo con sed. Permiso. ¿Cuántas veces lo pensé en redimirme, pero el pasado acusa? Y la sociedad me ha cerrado el camino a la vida buena. ¡No se mueva! ¡No se mueva o lo quemo! ¡Digo, disparo! ¿Qué va a hacer? Esto. Llamar a Faraones y que suba a buscarlos. Te hablé de mi infancia descalza. ¿Hola? Les dije que la sociedad me cierra los caminos de la vida buena. No me importa. ¡Hola! Lo llame, por favor. Llamo. ¡Hola! Usted lo ha querido. ¿A dónde va? A tirarme por la ventana. No dé un paso más. ¿Y si doy un paso más, qué? ¿El tiro por la espalda? Morir de un balazo, morir estrellado hacia un quinto piso. Total, mi madre sufrirá lo mismo. ¡No! No, no, señorita. Nada. No necesito nada. Hasta mañana. Gracias. ¿Cómo se llama usted? No tiene por qué saberlo. Pero que quiero que mi madre conozca el nombre de mi redentora. Tome. Póngase y váyase, ya está bastante seco. Váyase antes que me vuelva loca. Sí. Ni mi madre ni yo olvidaremos esto. Que Dios se lo pague. ¿Millonaria? Sí, ¿cómo lo sabes? El Hermitage no es hotel para menesterosos. ¿Viaja sola? Y las que viajan solas están aburridas. ¡Trío para el pollito! Con mi casa jamás me esperan las millonarias. ¿Vamos? Vamos. Thank you.
se arriesga. Necesito hablar con usted. Por favor. ¿Está su madre? Mejor. Le hablé de usted y hemos llorado juntos. Es una pena que no le haya podido decir su nombre. Elvira. ¿De la banda? De Nacho y Luisito. Guardaespaldas. Buenos muchachos. Buenos. Elvira piensa en las circunstancias. Nacieron en la miseria y tienen la madre enferma. ¿Qué epidemia, no? Las madres de los pobres siempre se enferman. Pero usted vino para decirme algo. Sí. Elvira, quiero ser bueno. Mi actitud de anoche pudo haber influido en la suya. Sí. ¿Le parece que podré? Siempre se puede. Ayúdeme creyendo en mí. Empiezo a creer. ¿Por qué? Es lindo creer en las cosas lindas. Sin embargo, yo no me atrevo a creer en una cosa muy, pero muy linda. ¿Cuál? Vernos, Guerra, que comamos juntos esta noche. Entiendo. ¿Qué iluso? La millonaria y el ladrón. No, no es eso. Señor, qué difícil es ser bueno. Perdóneme. Todo esto es tan reciente y tan raro. Uno se aturde. Piénselo, Elvira. Piénselo en su corazón. La llamaré a las 7. Buenos días. Come on. ¿Y? ¿Sabes una cosa? Es encantadora. ¿Qué pasa? ¿La tomaste en serio? ¿Quién, yo? ¡Buah! Terminal. Hola, cara de mula. ¿Cuándo te largaron? La semana pasada. Me dijeron que estabas trabajando por acá. Terminal Valbuena tiene algo en vista en las playas. Hola. Valbuena habla. ¿Lo pensó en el corazón? No debería hacerlo. Pero acepto. Gracias. En mi nombre y en el nombre de mi madre. A las 8 en la puerta del hotel. Gracias, Elvira. Hasta luego. Hasta luego. Era ella. Aceptó. Ok. ¿Quién ok? ¿Quién aceptó? ¿La millonaria que se aburrió o la empleadita muerta de hambre a quien le pagan el alojamiento? ¿De qué habla? El gerente del hotel es amigo de mis padres. Soy desconfiado y averigüé. ¿Qué averiguaste? Se llama Elvira Latrónico y tuvo apendicitis. Tener apendicitis no desprestigia a ninguna mujer. La operaron de urgencia y la compañía donde trabaja la instaló en el hotel hasta fin de mes para que se reponga. ¿Qué compañía? ¿Qué es? La compañía que importa. Importa lo otro. ¿Y qué es lo otro? Te engaña. También le engaño yo a ella. Sí, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque soy un heredero vago y ella una muchacha pobre que querrá vivir 15 días fantástico. Se está riendo de vos. Bueno, sería una compensación. Yo me he reído de tantas. Me espera a las 8. Le haré preguntas, presentiré su historia. ¿Y vas a echarle en cara lo que hizo apenas te conste? No, Luisito. A cartas vistas sería menos entretenido. ¿Ella quiere jugar? Bueno, juguemos. Buenas noches y gracias, Elvira. Qué lindo coche. Pero... No, 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 no. No lo robé. Alquilado. ¿Vamos? Uh-huh. ¿Ya ha dejado a alguien en Río? No, no. Mis padres están viajando por Europa. Y mis hermanos por Estados Unidos. Pero como yo conozco tanto todo eso, decidí recorrer la Argentina. Cuénteme por qué viaja tanto. Sí. Uno sueña. Elvira, los ricos no necesitan soñar. Eso déjelo para nosotros los pobres. Nunca he trabajado. ¿Eh? No, no, no. ¿Va a hacer la prueba? ¿A usted le gustaría? Mucho. Dicen que cansa, ¿eh? Pero uno se siente orgulloso de sí mismo. ¿Cómo lo sabe? ¿Acaso trabajó? No, pero me contaron. Ah. Haga la prueba. ¿Qué sabe hacer? Bueno,
canta un poquito. Usted es rica, tendrá relaciones importantes. Si le hablase de mí alguna de ellas, empresarios de teatro, dueños de boats. No me lo pida. Claro, recomendar a un ladrón es un compromiso. No, es que prefiero que encuentre los nuevos caminos usted solo. Entonces nuestro orgullo será mucho mayor. Dijo nuestro orgullo. Empezamos a tener cosas en común. Claro, que tengamos otras, siempre habrá tanta diferencia entre nosotros dos. Su fortuna, Elvira. Claro, sí. Mi fortuna. Pero hay cosas que no se compran con dinero. ¿Por ejemplo? La fe en las personas. Y yo tengo fe en usted. Tiene que prometérmelo. Cuando a uno se lo piden así, promete cualquier cosa. Cambie de vida. Estoy cambiando. ¿Nunca más? ¿Robar? No quería decirlo. ¿Nunca más? Para siempre. No solo porque yo estoy aquí y tiene que darme cuenta de sus actos. Aunque yo me haya ido. Para siempre. ¿Cuándo se irá? A fin de mes seguiré mi excursión. Elvira, usted empieza a hacerme falta. Si la siento cerca de mí, me será mucho más fácil portarme bien. Quédese un poco más, ¿sí? No puedo. ¿Por qué no puede? Compromisos. ¿Qué compromisos? Fechas. Amigas que esperan. Caracas, Santiago, Río de Janeiro. Precioso lo que tocan, ¿no? ¿Conoce la canción? Palabras nuevas y te las digo a ti, mi niña buena, te quiero, esto es nuevo en mi ser, te quiero y es la primera vez. Jamás pronuncié antes de ahora, son nuevas solo en mi corazón. Te quiero, te quiero. Solo en mi corazón te quiero, te quiero. Son palabras de amor que jamás pronuncié y nacieron por ti. Te quiero. ¿Podrían subir a tomar una copa? No. ¿Por qué? La puerta no le resultaría cómoda. Usted siempre entró por la ventana. Buenas noches, entonces. Recuerde su promesa. ¿Nunca más? Hasta siempre. En la playa. Hasta siempre. ¿Le pediste subir? Es la primera vez que te pasa. Calculadora. Qué lindo que me haya dicho que no.
bueno. Contá conmigo. ¿Para cuándo es? El viernes. ¿Será difícil? Pura rutina. Páseme a buscar el 53. Muy bien, señor. Buenas noches, señor Mancilla. Buenas. Buenas noches, señor. Buenas. Buenas noches, señor Mancilla. Buenas, caporal. Trataré que el señor Mancilla, que es uno de los dueños, nos dé una solución. Bueno. Permiso, señora. Bueno. Señor Mancilla, tengo unas diferencias con una clienta. Voy, caporal. Elvira. ¿Y tiene la desvergüenza de presentarse todavía? Yo no lo hice. Palabra de honor. ¿Tiene honor usted, ladrón? Por Dios. ¡Ladrón, ladrón, ladrón! Elvira, han usado mi nombre. ¿Y quiere que le crea? Esto robará esta noche. Entrará a robar toda la noche. No. Escucha. Vaya, si me deja ver, si no quiere, quítame a la policía. ¿Qué Pero siempre que te va a volver. Ladrones. ¿Cómo? Hola, hola. Urgente. Ladrones en la 259. Puedo demostrarle que un impostor ha aprovechado mis polleras y mi prestigio. Disfrazado de vieja. Elvira, no. Por favor, escúcheme usted. Mire. Se me ha de creer. Se me ha de perdonar. ¿Y si le presentase a un culpable? Y el culpable reconociese que ha sido él. ¿Qué? ¿Él? ¿Quién él? A las 7 la pasaré a buscar. ¿Para qué? Para demostrarle mi inocencia. ¿Quién? Faraón interviene. Oh, la ventana. Con mucho gusto. Ya estoy acostumbrado. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Un ladrón? ¿Aquí? Usted discutió con uno. Oh, habrá sido la radio. Siempre la radio. Señorita, lamento infinitamente esta equivocación. No es nada. Es un alivio saber que a una la cuidan tanto. Faraón le vigila. Vamos. Sin embargo, yo lo... Perdónelo, señorita. Oh, no, no es nada, señora. Mi marido siempre ve visiones. Permiso. Sí. Señora, le he ido mano al cielo raso. Quedó de rechupete. Bueno. Permiso. ¿Le dice propina al pintor? ¿A quién? ¿Al pintor? Ah. Vamos. Dije pintor. No lo vi. Y estaba pintando nuestro cielo raso.
Y este peligro que nos amenaza no se detendrá con el asalto de ayer. Hijo, estás caminándome sobre la cabeza. ¡No está con Isma! Hoy recibes un porrazo tú, mañana lo recibe papá. ¿No crees que estaría mal dado? Y mientras tanto nosotros cruzados de brazos. No, por lo que a mí me concierne, no. Las llaves. ¿Cómo? Las llaves de la joyería. Necesito vigilar esta noche. ¿Por qué precisamente esta noche? La noche es del delito. Me dan el porrazo de nuevo. Hay alarma eléctrica, gas policial en la esquina. Lo tuyo no tiene sentido. Pregúntale de quién le sirvió la garita cuando le acertaron el porra. ¡Otra vez! Las llaves. Están en mi saco. Y le has hecho caso. Porque tiene razón. Siempre fue un negligente al que solo le importaron la farra. Entonces, cuando se interesa por defender algo nuestro, hay que estimularlo. ¡Oh! Las llaves. ¿Se abrió? Por algo soy quien soy. Sin embargo, debería estar horrorizada. No tenemos miedo porque somos felices. Y porque no necesitamos esto para hacerlo. Pero son tan maravillosas. ¿Quiere ver las otras? Las buenas. Las que se guardan en la caja de caudales. Me gustaría, si se puede. Venga. Con cuidado. Magnéticos. ¿Qué sentiría una muchacha pobre a quien de pronto le dicen todo esto es tuyo? Guárdelas. Vaya por Dios, si seré tonto. Le pregunto, ¿qué sentiría una muchacha pobre a usted que siempre fue la dueña de todo? A usted que cuando quiso disfrutar de un brillante no tuvo la necesidad de robarlo. ¿Qué le pasa? Estoy empezando a sentir miedo. Vamos. ¿Cuál era la llave de la luz? ¿Qué hice? Pronto, que si llegan, no me rindo. Bueno, ya pasó. Qué miedo tuve. Oye, échale la culpa al timbre de alarma, a la luna o a la hora. Pero te quiero. No. Bueno, no. No hablemos más de esto, ahora. Bueno, no hablemos. Y sígueme al hotel. Bueno, al hotel. Oh,
Buenas noches, señor. No se han llevado nada. Pero lo que no entiendo es esto. Maíces. Son ladrones de gallinas. Ni pido un trago, ni pido una respuesta. ¿Mañana en la playa? Mañana. Buenas noches. Buenas noches. La última vez que nos vimos, antes que me pintara el cielo rojo, habíamos dejado una canción por la mitad. No querría terminarla. No puedo. Estoy afónico. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Llegaron los Reyes Magos, el sueldo. ¡Adelante, adelante! ¿Le pagan bien? ¿Tanto? ¿Creen que soy un gran cantor? Además, imagínense, los Mansilla. ¿Los dueños de la joyería? ¿De nuestra joyería? ¡Qué casualidad, no es cierto! Tremenda. Supongo que será una fiesta de locura. Champán, ballet, piscina. ¿Le gustaría asistir? ¿Cuándo es? El 24. Parece que los Mansillas celebran siempre la Nochebuena con grandes fiestas. ¿Y quién va a invitar? Bueno, yo seré la atracción de la noche. El número importante. Y usted no me puede faltar en la primera noche de mi nueva vida. Venga, ¿sí? Sí. Además, usted me dé una respuesta. No exijo nada, Lira. Pero cuando la fiesta termine, a lo mejor... ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor. Hola, 259. Habla 258. ¿Sabe qué fecha es hoy? 24 de diciembre. Nos habíamos hecho una promesa. O se va antes de mañana, o hablo. Buen viaje. Resultará Kiko. ¿A dónde va? Él me invitó a una fiesta. ¿A una fiesta? ¿Y entonces? No tenga miedo, Amelia. Será la despedida. Entiendo. ¿Dónde quiere que la camioneta pase a buscarla? A las 12, en Boulevard Marítimo y Rivas. Trate de ser puntual. El jet sale mañana a las 13:30. Llegaré a tiempo. Tengo que llegar a tiempo. Thank you.
miren, miren. Esa es Elvira. Es un amor. Pero está bien trabajadora, ¿eh? En otra parte, pero con uniforme. ¿Qué uniforme tenía? No, 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 no era. Permiso, ¿eh? Hola, Germi. Estaba preocupada porque no lo encontraba. Qué gusto de verla, Elvira. Dudaba de que viniese. De ninguna manera. Aunque no pensaba encontrar una fiesta tan maravillosa. Bueno, Elvira, yo sí puedo decir estoy deslumbrado. Pero para usted todo esto ya es una costumbre. Sí, pero... ¿Será que la gente es distinta? Oh, lindo smoking, ¿eh? Alquilado. Oh, hola, Gerardo. Hola. ¿Sobrenombre? Germinal es un nombre peligroso. Yo ya lo he olvidado. Perdón, voy a ganarme la vida. Es mi turno. Espéreme aquí, ¿eh? Señor Marcelo, lo llaman por teléfono. ¿A mí? Sí, señor. ¿Sí? ¿Matilla? No me diga. No me diga. Que no se les escape. Señorita, encantado de saludarla. Esta será una noche inolvidable para mí. Acaban de avisar de la joyería que capturaron a Germinal Valbuena y a su cómplice. Y además secuestraron todo lo robado. La felicito. ¡Silencio! ¡Silencio! Siempre he cantado las canciones que me han pedido. Pero esta noche tengo una razón muy especial para cantar esto que ustedes van a escuchar. Se llama Sí Creo. Creo en el amor, porque creo en ti. Y me hace vivir el sentir así. Creo en la bondad de tus ojos bonitos y en tus dulces palabras que no mienten jamás. Sí, creo en el amor porque creo en Dios. Perdón. Y en la luz del sol. ¿Quién es el cantor? No me diga que no conoce al dueño de casa. Gerardo Mansilla, la piel de Judas. A ese mejor perderlo que encontrarlo. Creo siempre más, porque creo en la vida. Y al mirar día a día, en tu rostro el amor.
¿Qué pasó con la chica que estaba aquí? No sé. Le dije quién era si se puso como loca. Elvira supo quién era yo y escapó. Encontré este prendedor. Elvira Latrónico, la mejor compañera del aire. ¡Ah! Ahora recuerdo dónde la vi. ¡Qué locura, querida! ¡Qué locura más linda! Linda, pero mira cómo terminó. Y bueno, los dos se habían mentido. Sí, pero yo le había mentido sin reírme de él. En cambio, él... Entremos. El avión se cayó. Qué peligroso es heredar los asuntos de Gerardo. ¿Por qué mi viejo no habrá sido cóndor? ¿Quién le quedan bien estas alitas? Siempre lo supe. Y seguía la comedia. La comedia de los dos, tontita. Dentro de 30 años, ¿qué historia más linda podemos contarle a nuestros nietos? La historia que comenzó en una cornisa... ...o en una playa.